I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can go back. Please enjoy your party, I'll be here. Somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hot and I can hardly hear. Oh, with this music I don't listen to, and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ¡hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo este video. El día de hoy, amigos, hemos regresado con un nuevo vlog. Ya tenía bastante que no grababa y nos encontramos aquí en Mazatlán. Bello Mazatlán, hermoso Mazatlán, perfecto Mazatlán, te lo juro. He escuchado bastantes rumores de Mazatlán. Y apenas he llegado el día de ayer y la verdad es que ya me está encantando, me está fascinando, es hermoso. O sea, vean nomás esto, vean nomás, papá, qué hermosura. Nosotros nos estamos hospedando como por ahí y tenemos unas vistas espectaculares. Vamos a estar aquí un poco más de una semana, he venido nada más con un amigo, así que muy posiblemente voy a estar aquí blogueando un poco de lo que vaya a estar haciendo. El día de mañana es mi cumpleaños, así que he venido en buena fecha. De hecho, amigos, ya estamos aquí en la alberca, nos hemos metido, que tenía aquí todos los pelos, no me había dado cuenta, es que ya tengo el pelo bastante largo. Digo, a diferencia de como me vieron la última vez, creo que ya tengo el pelo bastante largo. De hecho, también me hice un arete y todo. Pero bueno, ya, me he metido, me he echado el pelo un poco para atrás. Y pues bueno, amigos, el día de ayer hemos llegado, conocí un poco Mazatlán, un poco. El mar está picadísimo. Creo que lo pueden apreciar, o sea, se escucha bastante fuerte. Y aparte, vean nomás. O sea, está imposible, casi imposible meterse ahorita. Punto uno, imposible porque están las escaleras, pero... si me meto ahorita me va a meter una chinga. Y pues, ¿para qué queremos esto? Aquí está más tranquilo, aquí hay un jacuzzi, aquí está perfecto. Aparte, las vistas están muy bien. La vista está muy bien. Por allá tenemos lo que viene a ser lo que conocí el día de ayer que llegué. Pude recorrer un poco con mi amigo, conocemos un poco Mazatlán. Nos subimos a una pulmonía, que son como unos taxis, luego lo voy a mostrar, que llevan música y luces LED y todo. De aquí, muy, muy reconocidos de acá de Mazatlán. Fuimos al malecón, que está como por allá, si no me equivoco. Que, de hecho, es uno de los malecones, si no me equivoco, creo que es el segundo más grande del mundo. O de los más grandes del mundo. Tiene una distancia, una longitud de 22 kilómetros de recorrido. Imagínate, toma 22 kilómetros recorrerlo, más 22 de regreso. Entonces, es bastante largo, muy largo. Obviamente no lo pudimos terminar el día de ayer. Caminamos como hasta la mitad, creo. O casi la mitad. Y pues bueno, aquí vamos a estar un poquito más de una semana. Vamos a hacer un vlog, que va a ser un vlog más como de chill. Mañana es mi cumpleaños, entonces pues igual y grabo algo. Pero va a ser un vlog tranquilo, como para que conozcan conmigo un poco aquí en Mazatlán. Y pues sobre todo esto va con la intención, repito nuevamente, como lo hago con cada vlog, va con la intención de compartirles un poco mi experiencia mientras la paso acá, que me está encantando Mazatlán por lo poco que he conocido. Y pues nada, es eso más que nada, que conozcan conmigo y que vivan conmigo mi experiencia y tenerlo aquí como recuerdo. Esa es la única intención de hacer este tipo de vlog, es la única. Así que bueno, amigos, salud y espero disfruten y les guste este vlog. Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Hoy son las 9:30 aquí en Mazatlán. Sábado 3 de julio es mi cumpleaños, así que pues nos hemos levantado temprano, acaso una hora menos, a diferencia que en muchas partes de México, por ejemplo, a diferencia que en San Luis es una hora menos. Y pues bueno, esas son las vistas que les decía, que está hermoso. Es hermoso, o sea, tengo aquí el balcón,
Allá abajo está la alberca, que es donde estábamos el día de ayer. Ya no grabé más porque la verdad es que ya me la pasé súper relajado. Les dije que este iba a ser un vlog más como de chill, más tranquilo, relajado. Y pues ahorita me acabo de levantar, entonces dije, pues bueno, voy a prender cámara para que vean cómo se ve aquí por la mañana. No hay mucho sol, está medio nublado. Hoy me tocó un día medio nublado. Ahorita no se puede meter al mar, está muy, muy fuerte. O sea, pon tú que sí se pueda, pero nos va a meter un golpe, una arrastrada que no veas. Y de hecho el día de ayer me estuve medio quemado. También por eso ya no grabé, porque me acosté y me puse un poco de aloe con no sé qué y una, como una pomada para la irritación. Ya ahorita no se ve tanto, pero sí estoy medio quemado. Creo que desde aquí se puede ver un poco. Pero bueno, amigos, ahorita me voy a meter a bañar y pues vamos a comenzar el día. Yo creo que vamos a ir a bajar un poquito al jacuzzi para empezar bien el día. Yo creo que desayunamos algo, bajamos al jacuzzi y poco a poco vamos empezando el día. No sé qué tanto vaya a grabar en este día porque voy a intentar pasármela bien acá en Mazatlán. Pero nos vemos dentro de poco, ¿vale? Ahí les voy contando un poco cómo estuvo el trayecto del día. ¿Sale? Ahorita nos vamos. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. ¿Te va a salir o no? Sí, un poco, un poco. ¿Ahorita? Vaya, abajo. ¡Hala, bien, mi amor! ¡Es un chingo de trabajo, güey! ¡Vamos! Hey, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. O creo que ni tan días, porque ya es medio tarde, pero ¿qué hora es? 12 y medio. 12. Y pues bueno, vamos a bajar aquí para empezar el día. Vamos aquí a ir un poquito al gimnasio. ¿Splash? ¿Cerramos aquí? Yo, gane. Bien, amigos, estamos aquí en el gimnasio del edificio. Y pues nada, vamos a empezar a hacer ejercicio. Yo soy una persona que hace ejercicio todos los días, lo regular. Nada, mi amigo sí, ya no, la verdad. Él sí trae mejor condición, la verdad, sí. Bueno, yo creo que vamos a empezar con algo de brazo, porque yo no traigo tenis ahorita para hacer el ejercicio, no venía con esa mentalidad, así que le voy a hacer mi coach, vamos. Mira, pues vamos a empezar calentando, después vamos a estirar un poquito, después vamos a volver a calentar un poquito, y después vamos a hacer, yo digo que brazo completo para no meter pecho. Pues descalentamos, ¿no? Mamadísimo. Al 10 de la R. Estaría bueno ver la vista de la ciudad. Ay, ya sí, ah, ¿la vemos o qué? Nos vamos, güey. A ver. Ah, planta alta, planta alta. A ver. Y que ya nos quedamos aquí varados. No mames, güey, sí es cierto. No solo, güey. Qué pendejada, güey. A ver. Ya sé. Vamos a ponerle al 1, a ver si sube.
O una de dos, güey. O valió madre, o hicimos mucho músculo y ya le cuesta trabajo subirnos. ¿Cuál es más probable? Ya pesamos 800 kilos. No, güey, no va a subir 10. A ver, última, última. ¡Hola! Los hacks, bro. Tenemos que hacer los hacks. ¡Hola! Si no sube así, güey, ya no, no sube. Report. ¿Qué vale? ¿Qué vale? A ver. Los hacks del GTA, papá, si funcionan. El pedo es que ahora vamos a tener que estar parando piso por piso. Dejar que se pueda apretar la que entra en cuanto se abra. Sí, ¿puedo carrerita a ver si yo llego primero caminando? No, claro, güey. A ver, órale. ¿Segura? A ver, échale. Va, a ver quién llega primero. No, güey, es que si va a llegar primero. Es imposible, tío. Esta madre se va disparando muy poco. Por lo menos hicimos algo de ejercicio. Estoy mamadísimo. Poco a poco. Poco a poco hicimos buen ejercicio, buen tiempo. Unos 40 minutos, 45 minutos. Ahorita vamos a comer algo, a ver qué tal. Ay, hija de puta, me ibas caminando y todo, qué cabrón. Vamos a comer ahorita algo. Porque ya, ya hace hambre, ya hace hambre, pero queremos ir a la planta más alta. Por favor. No, ¿qué wow? Sí, sobrevivo que me cago. Sí, güey, sí. Bueno, pues estamos para abajo. Sí. A comer algo, güey, porque ahora sí ya tengo un chingo de hambre. Vamos, por favor. No me acuerdo uno que... Mira, pues iba bastante rápido, güey. Carlos, ¿qué vamos a comer? No sé, creo que pedimos algo. Si quieres desayunar, fit, podemos hacer... Pero pues desayunar ya no, güey, porque ya son las... Bueno, ya es como la 1:30 de la tarde, güey, no mames. Burger. ¿Qué eres? Sí, una 10. Una 10. ¿Pues qué pedimos algo? ¿Qué quieras? Estará bueno. Unas alitas, un ceviche, algo comida de mar. Yo digo que hamburguesa ya no, ¿no? Porque ya, ya hemos comido como... Como... No sé si tres hamburguesas o... ¿Tiene Uber Eats? ¿Ahí? Sí. Podríamos pedir... Donde pedimos el primer día que llegamos estaba rico. Se fue a nombre, pero está rico. ¿Pedimos ahí? Toritos. Ah, sí, toritos. Toritos. Estoy, güey. Ya me pedimos de aquí. Pero espérate, vamos a ver qué podemos pedir de aquí antes. Ese día pedí unos taquitos campechanos. Me gustaron, pero voy a cambiarlos ahora. Yo quiero un ceviche, güey. Un gobernador de camarón. Ah, esas son las mejores, esas son mis favoritas. Ok, va, pues ya, llama, güey. Ya han traído la comida. Vamos a salir aquí a comer. Hey, Carlos, mi liga se me había quedado afuera, güey. Mi liga se me había quedado afuera. ¿Cómo? Mi liga. Se me voló y se me quedó afuera. O sea, del departamento. Oh. Estaba en el suelo, tirada. Los repartidores, bien honestos. Ahí déjala. No lo veo. Ahora sí a comer. Ahí nomás. Cóctel. A ver qué tal está el cóctel de aquí. Watching you fall out.